esta iniciativa la tomamos a partir de todo lo que genera la cuarentena, los vuelos. Es mucha angustia, mucha tristeza, en algunos casos deprimidos, y se nos ocurrió esta idea. Si bien nosotros hacemos muchísima contención psicológica desde el inicio de todo esto, siempre nos sentamos a hablar, al principio explicamos la situación, lo comprendieron muy bien, se la bancaban bastante bien, sí. Hacemos videollamadas todos los días. Lo he dicho varias veces en otros medios, pero es la realidad. Hacemos casi todos los días videollamadas con sus familiares. Incluso algunos abuelos pintan cosas o escriben cositas y nosotros vamos entregando a sus familias. Las visitas seguían desde el exterior del portón, por supuesto a unos metros, como indica el protocolo, pero era eso nada más. Y hay algunos abuelos, por supuesto, por la vejez y sus diferentes patologías, algunos no escuchan, algunos no ven, entonces tampoco era suficiente eso. Y a esta edad que tienen ellos la mayoría, el contacto físico es muy importante, porque es el sentido más que más lo pueden sentir, valga la redundancia, ¿no? Porque la vista y el oído por ahí algunas veces falla. Entonces, después de ver toda esta angustia generada en ellos todos los días, algunos lloraban mucho, algunos tenían crisis de angustia realmente muy jodidas, y entonces se nos ocurrió esta idea de poder hacer la cortina de abrazos, y fue un éxito total. A ellos les generó una felicidad inmensa, no te das una idea, lo felices que están de poder abrazar y de tener, aunque sea a través con el plástico en el medio, pero es un abrazo, hay un contacto, hay un contacto bien estrecho con su familia. Claro, totalmente, lo decíamos, lo importante que es, lo vimos implementado, pero en otra parte del mundo, no recuerdo en este momento dónde se realizaba, y hablaban estos adultos mayores en lo importante que había sido volver a tener un contacto, porque estamos hablando de que quizás los familiares fueron, pero tuvieron que mantener el distanciamiento. Sí, totalmente, totalmente, porque el protocolo no permite acercar ni siquiera un poco, así que la visita era esta, era de lejitos, y entonces a algunos no les parecía suficiente, algo de unos abuelos con algunas patologías que no llegan a comprender, por ejemplo, patologías psiquiátricas, que no entienden la situación, entonces era algunas veces peor la vista desde lejos, porque quedaban más angustiados de lo que ya estaban, porque no entendían por qué no podía haber acercamiento, porque no podían estar en contacto con sus familias. Ellos van perdiendo la memoria, por supuesto, por las enfermedades degenerativas que tienen, neurológicas, entonces por ahí tienen problemas para comprender. Entonces era mucho más angustioso aún. Y bueno, esta idea fue lo mejor y ya nada era suficiente antes, ya nada era suficiente, todo lo que hacíamos ya iba quedando como obsoleto en este mismo tiempo, entonces teníamos que innovar, innovar, innovar todo el tiempo. Y bueno, ya, la cortina es lo que se nos ocurrió últimamente y salió perfecta, un golazo fue. En el portón, ahí lo adecuamos al portón, pusimos un caño ahí para poder colgar la cortina, lo acomodamos bien. Las mangas son de TNT y no tienen salida para afuera, sino que es como una media. Una manga que no tiene para sacar las manos, sino que solamente es como una media. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, dos para afuera y dos para adentro. Entonces, el abrazo se produce, pero perfectamente, perfectamente. Por ahí los que están en silla de ruedas, les cuesta un poquito más, porque, por supuesto, al estar postrados no llegan a la altura. Pero igualmente hacemos posible. Los ayudamos, los levantamos, igual sale el abrazo. Me imagino que ya estarán pensando en implementar otra cortina, porque los abrazos habrán sido muchos y se viene el fin de semana, va a seguir, es como una inauguración extendida. Sí, tal cual, tenemos que ir preparando una cortina nueva, porque la verdad es que sí, tiene razón usted, la cortina va a ir quedando un poquito estropeada, así que la vamos a tener que ir preparando. No pensamos que iba a ser tan exitosa nuestra cortina.
no pensamos que iba a tener el éxito que tuvo, la verdad, y estuvo muy bueno. Así que lo vamos a ir mejorando día a día. ¿Tiene algún horario preciso? Por cuestiones, sí tiene un horario, por supuesto, porque nosotros estamos al cuidado, por supuesto, de los abuelos, entonces tampoco podemos demorarnos mucho tiempo, o hay horarios picos donde tenemos otras actividades, entonces no podemos estar en el portón recibiendo a los familiares. Entonces pusimos un horario para tener un orden, y cuando hay orden todo funciona. Así que en el horario de visita, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 11:30, y a la tarde a partir de las 17 horas hasta las 19:30.